A ver, en breve comenzamos, ¿vale? A ver, pronto. Thank you.
Bueno, de momento la conexión y todo va genial. Pues nada, vamos a comenzar ya, ¿eh? Vamos a comenzar ya. Estaba revisando un par de cosillas y tal, pero a ver. De todas formas, no pasaban a por esperar aquí, ¿eh? La música mola mucho. ¡Falta mucho! Ya casi estamos. El convoy estará ahí delante. ¡Cuidado, cuidado! ¡Allí están! El convoy está ahí abajo. ¡Deprisa! Drake, ahorra balas. Están demasiado lejos. Están fuera de alcance. Por cierto, ¿se me escucha bien y eso o qué? ¡Esto es un atajo! ¡Tú, sígueme! ¡Vamos! ¡Casi hemos llegado! ¡Venga! ¡Deprisa! ¡Ahora o nunca! ¡Vamos! ¡Sube a los camiones! ¡Acaba con esos tipos! ¡El de la izquierda para mí! ¿Qué dice el loco? Volver al caballo, en serio. Madre mía. Mi amigo estará delante. ¡Camiones! ¡Ya voy!
pretende que me cargue yo los camiones? Que va, loco. Bueno, voy en el camión. ¡Fua! ¡Qué manco! ¡Elimina los dos camiones! ¡Ya lo veo! Siniestro total. Venga, dame la mano. Ahí está mi caballo. Allí salta el caballo, Drake, salta el caballo. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien, pero... Mierda, creía que te habían matado, chaval. Lo intentaron, ¿sabes? ¿Cómo demonios has podido encontrarme aquí? Tuve ayuda. Salim. Sullivan, gracias. No tenemos mucho tiempo. No deben llegar a la ciudad. No sé... Tienes razón, Nate. Llevo días atrapado con esos locos hijos de puta. No sé qué narices busca Marlowe, pero... Ten por seguro que no es un tesoro. Hay que detenernos. Drake, debemos irnos. ¡Ahora! ¡Tírala! Aquí no hay quien se aburra, ¿eh? ¿Para qué cambiar? ¡Ja!
¿Estás seguro de lo que haces? ¡Confía en mí! ¡Confía! ¡Salim! ¡Rey, ¿dónde estás? ¡Sully! ¡No te alejes! ¡Salim! ¡Los hemos perdido! Da igual. Deja que se vayan. Deben de saber algo que ignoramos. Es el convoy. Quédate, Sully. Iré a ver. De acuerdo. Se percibe una especie de castillo. Haberse separado en la tormenta. ¡Venga! Qué encerrona. Joder. Mierda, Coge un lanzacohetes. Una granada. ¡Granada! No. ¡Cogen lanzacohetes para los camiones! ¡Ay, Dios! No me lo puedo creer. ¿Qué estoy flipando?
yo que yo no puedo tan mal. Se nota, que se va acercando esto al final. Vamos a ver, me dicen que destruya el vehículo con los explosivos, pero nada más que tengo una bala. No entiendo. Me dan una, es que me dan una. El caso es que en esa plataforma hay más, pero ¿cómo subes? No. No me lo puedo creer. Y no lo tengo en difícil, ¿eh? Madre mía, es que ya ni escalar. Lanzacohetes
mierda. ¡Chúpate esa! Espérate, abajo, abajo. Si rebota no me sirve. ¡Oh, vaya! Creo que no hay más. Eso espero. ¿Subiendo? Esto es. Lo logramos. Venga, vamos a entrar. Ha costado llegar, ¿eh? ¡Oh! Mira este sitio. Así que existe realmente. Es increíble. Hay una escalera. Vamos, aquí es otra parte de acertijos total, ¿eh? Para abrir la puerta. A ver. Oye, logré quitarle tu cuaderno a Marlowe. Supuse que nos vendría bien. ¿Sigues en forma? Ah, mira. Sully, aquí arriba. Encontré algo. Demonios, está atrancado. ¿Entonces? Nate, hay uno al otro lado. A ver si puedo conseguir que funcione. A ver, un momento, porque he visto brillar aquí abajo esto y no estoy seguro qué es. Ah, bueno, pero no. Ah. Tú espera. Muchas gracias. Supongo, ¿eh? Que quiero bajar, hombre. Pero para llegar al otro sitio, no entiendo, a ver. Me lleva aquí, ¿no? Yo creo que sí.
Tendrás que ir al otro interruptor. Falta poco. Bueno, esta ha sido sencilla, ¿eh? ¿Listo? ¡Vamos! Funcionó. Como diría Víctor Sullivan, vivir para ver. Por ahí no bajo. Por ahí no bajo, ¿no? Es que lo sabía. Ay, me da igual volver por aquí. Ah, vale. Es verdad, está aquí. Víctor Sullivan, bienvenido a UBA. Joder, este juego es de verdad, ¿eh? Visualmente a mí me impone y es de PlayStation 3, ¿eh? Otro callejón sin salida. Muy bien. Oh, Dios. No he ido para ahí. Está aquí. Vale. Okay. Oh. Víctor Sullivan, bienvenido a UBA. Coleccionable. Otro callejón sin salida. Dios, ¿cómo demonios bajamos de aquí? Increíble. Así lograba prosperar la ciudad en este lugar. Debe de haber un manantial subterráneo que la alimenta. Está limpia. Es increíble que siga funcionando después de tantos años. Tomb Raider. Esto sí que es increíble. ¿Qué? Uy. No. No, y será verdad. No. Por favor. Sully. Hostia.
Seguid buscándolo. Imposible salvarlo. Si, sí, ponte a recargar. Joder. Vale, o sea, las granadas de estos me matan enseguida. Imposible. ¡Vuelve aquí, hijo de perra! ¡Estás muerto! ¿Me oyes? ¡Estás muerto! ¡Vuelve aquí! ¿A dónde ha ido? ¿Eh? ¿Anda? Es imposible. Esto me suena. ¿Dónde estoy? ¿Esto es Cartagena? No había vuelto desde pequeño. ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¡Mierda! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esto no puede pasar! No.
No, 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 no. Joder. No. Aléjate, por favor. Adiós. Oh, no, ¿qué es esto? Todo se está moviendo. Tengo que salir. Tengo que salir de aquí. No, no, no. No. No puedo hacerlo. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Espero que lo de Sully también sea una alucinación, la verdad. Vaya, no hay salida. No hay salida. Oh, no. Voy a matarlos. Son difíciles, ¿eh? Imposible. ¿Habéis matado a Sully? No, esto no puede ser. Chico, cúbrete. Le estoy dando a cubrir. No se cubre. ¿Habéis matado a Sully? No, esto no puede ser. No puede ser. En serio, hay mucha peña, ¿eh? ¿Cómo me salgo yo de esto? ¿Habéis matado a Sully? No, esto no puede ser. ¿Cuál? ¿No puede ser? ¿Habéis matado a Sully? No, esto no puede ser. Otro.
Vale. Me queda. ¿Sully? ¡Sully! ¡Sully! No, 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 está. ¡Sully, yo! ¡Yo! No, 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 no. Madre mía, esto está siendo una idea de olla, ¿eh? Ahí están. A jugar, capullos. ¡Bum! ¡No, no, no! Ahí te quedas. El médico. Ahí lo tienes. No, 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 no. Fuera.
Madre mía, esos tíos duran mucho, Morirás. No, 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 no. Regalito. Está herido. ¡No! ¿Eres tú, chaval? Oh, gracias a Dios. ¿Todo bien? Me ha pasado de todo. ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo sé que eres real? ¡Au! ¿Es eso real para ti? No vuelvas a apuntarme con un arma nunca. Vi cómo te disparaban. Justo después del eclipse. ¿Qué? ¿Qué eclipse? Mira, chaval, te volviste loco después de beber de esa fuente. Es por el agua. Es lo que destruyó la ciudad. No la ira de Dios. Todo el suministro de agua está contaminado con algún tipo de sustancia alucinógena. Habrá vuelto loco a todo el mundo. Eso es lo que Marlowe y Talbot están buscando. Ah, sí. Recuerdo lo que dijo Cutter. Controlaron a sus enemigos a través del miedo. Sí, así lo lograrían. Completamente. Pero, espera, no tiene sentido. ¿Cómo creen que van a sacar el agua de aquí? No, no es el agua. Es lo que hay en el agua. Explícate. A ver, escucha un momento. Salim me dijo que Irán fue maldecida cuando Salomón apresó los espíritus malvados de los genios dentro de un recipiente de bronce y luego los lanzó a las profundidades de la ciudad. Un genio en una botella. Sé que parece una locura. ¿Entonces crees que es por eso que Isabel y Dee enviaron a Francis Drake aquí? Sí. No iban detrás de un tesoro, sino de poder. Solo que cuando Drake averiguó a qué le habían enviado, abandonó la misión. Mintió a la reina. Le dijo que no había encontrado nada y luego ocultó las huellas de su viaje. Reescribió la historia. Ya. ¿Y quiénes somos para discutir con Sir Francis? ¿Qué te parece si vamos allí y acabamos con esto de una vez? Mira este sitio. La ciudad descansa sobre esta cueva. No parece muy seguro, ¿verdad? Y te quedas corto. Tenemos que ver cómo bajar ahí. Aquí. Ayúdame con esto. Esto va a ser divertido. ¿Estás listo? Vamos allá. Increíble. Así es como sacan el agua a la superficie. Me sorprende que aún no se haya derrumbado todo el sitio. No entiendo cómo diablos sigue en pie.
tenemos que cruzar. Chico, sube. Ayúdame con esta puerta. ¡Mierda, agáchate! Vale, despejado, por aquí. Mierda. Sully, tenemos más compañía. Sincronización. En serio, ¿eh? ¡Oh, no! Los tenemos atrapados. Vale, ahora me subo el micro. Supongo que también es porque... ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¿Se me escucha bien ahora o qué?
que sabes lo que pasa, que el tema del micro todavía no lo controlo. Y lo que no quiero es saturar de audio el streaming, que se escucha. Entonces tiro por lo bajo al principio, pero bueno. Si hay que subir el volumen, se sube. Joder, de verdad, siempre hay un toca pelotas de estos. Pero está bajo el audio del juego o del micro o cómo va. ¡Fuera! El... ¡Fuera! ¡Qué capullo! Veamos de qué son capaces. Definitivamente se van al agua. Oye. Genial. Venga, vamos. Vale. A ver, lo voy a subir el micro. Vale, he subido ya, ¿eh? No sé si se escucha bien ahora. Sully, ayúdame, tenemos que pasar por aquí. Esa es la cisterna central. Ahí es donde van a estar. ¿Estás listo? Sí, claro. Es el puente que han cruzado. Puede que fueran por ahí. Aquí hay muchas coberturas, o sea que aquí va a haber un tiroteo. Cuidado. Cógelo con cuidado. Me estás tomando el pelo. No hay que llevarse eso. ¿Alguna idea? Bueno, nos superan en número. Vamos a dividirnos. Intentar rodearlos. Sí. Habrá más posibilidades. ¡Tenemos que irnos! ¡Corre! Venga, Sully. Sube, venga. Dime que no has tragado nada de agua. No. Creo que no. Vale. Dios. Así como vamos a tener cosas bonitas. Venga, hay que moverse. Vale. Abajo. Te pidieron algo de pasta cada vez que dices eso. ¡Que no se acerquen a Marlo! ¡Todos fuera! ¿Qué les pasa a esos? ¿No ven que nos vamos a quedar enterrados? Me dice que les da igual. De verdad, ¿eh? ¡No! Tenemos que encontrar una salida. ¡Y ya!
se está viniendo abajo. Cada vez que dices eso... ¡Que no se acerquen a Marlow! ¡Todos fuera! ¿Qué les pasa a esos? ¿No ven que nos vamos a quedar enterrados? Algo me dice que está igual. ¡Pues a mí no! ¡Chúpate esa! ¡Tenemos que salir de aquí! Tenemos que encontrar una salida. ¡Y ya! Imposible apuntar así, ¿eh? ¿Cómo se escucha ahora? El micro, por cierto. ¡Sully, por aquí! ¡Hay que salir de aquí! ¡Vamos, ayúdame! Si se escucha muy fuerte o algo, dímelo, ¿eh? Que, es que no quiero saturar. ¡Hay más, abajo! A nivel de volumen, que está bien así. No, me quedo esta. A ver. Por aquí, Sully, por aquí. Vamos a salir de aquí. Los engranajes. Sully, vamos a tener que montarnos en ellos. ¡Se viene abajo! ¿En serio? Uf. Aquí siempre un francotirador de granadas o de francotirador de estado de balas. Por saco. Hostia. ¡Pum! ¡Aquí arriba! ¡Cuidado!
se sale. No, sí, la va a tomar. ¡Toma! ¡Agárrate! ¿Qué diablos haces? No puedo. Venga, déjala. ¡Sale! ¡Aguanta! Ahí. ¡Aguanta! ¡No! ¡Hey! ¡No! ¡Venga! ¡Corre! ¡Aquí arriba! ¡Deprisa! ¡Sully, tenemos que salir de aquí! ¡Todo esto se viene abajo! ¿Tres malditas balas? ¿Cómo demonios lo has hecho con tres balas? ¡Maldita sea! ¡Corre! No. Venga. Es un sombrero gigante. Venga. No pares. ¿Qué
control. Venga, sube aquí. ¡Corre, Sully! Da igual, no lo lograremos. ¡Salim! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Venga! Así que una riqueza inconmensurable, ¿eh? Ah, no. No es mucho, ¿eh? Es bastante. Sí. Sí. Un momento, Nate. ¿Estás bien? Sí. Sí, es que me gustaría decir algo. Es todo. Vale. ¿Y qué es? Pues verás, mi padre era un indeseable. Tuve una infancia chunga. Con 40 años creí que nunca tendría un hijo. Nunca lo quise. ¿Qué demonios sé yo de criar un hijo? Entonces apareciste tú. Mira, no tienes que... No, escucha, óyeme. He cometido muchos errores, chaval. Muchos. Y... bueno, yo... no soy perfecto. No te estarás declarando, ¿verdad? Yo te quiero, para, pero... Para. Deja de hacerte el gracioso un momento. ¿Cuánto tiempo has llevado eso? Demasiado. Claro, el anillo este, que se lo coge cuando es pequeño, ¿no? Creía haberlo perdido. Ahí está, chaval. No elegimos cómo empezamos en esta vida. La verdadera grandeza es qué hacemos con lo que nos ha tocado. Hola. Hola. ¿Vas a algún sitio? Quizá. Siento mucho lo de tu anillo. Ya. Da igual. Lo cambié por algo mejor. Vámonos de aquí, ¿vale? Sí. Venga, vamos por aquí. Pero... Venga. Confiad en mí. ¿Qué planeas? Ni hablar. Ah, no es tan chulo como el que os cargasteis hace 4 años, pero valdrá. Vamos. Claro, se supone que este avión si es el... cómo hacer volar el maldito cacharro. Es el primero con el que sales en el primer juego. Ay, para caídas, la introducción. ¿No? Sí, claro. ¿3? Más o menos. Bueno, pues nada.
Pues al final solo ha llevado estos dos capítulos una hora o así. Pensaba que iba a llevar más, ¿eh? Pues nada, ahora en breve, no sé si ya mañana o algo, ya empezaré a Uncharted 4, que le tengo una ganas. Me cago en la leche. Bueno, pues nada, voy a cortar aquí ya y a ver si, lo dicho, en breve comentamos Uncharted 4, de verdad. Pues me mola mucho este juego. Pues nada, corto aquí. Vale, hasta luego.